porque son muy limitados y entonces siempre están las críticas, siempre están los comentarios, entonces esto le da más oportunidad a tanta gente nueva, el mejor claro. reparto, la gente nueva que esté en el cine también. Y sobre todo esos renglones o más bien esas áreas que la gente no conoce quién las realiza, por ejemplo, del el equipo cine. Técnico, los vestuaristas, los que se encargan del no maquillaje, de todo lo demás, de la caracterización, y me parece que sí. Yo que pienso enhorabuena. Que sí. Aplaudimos esta iniciativa. Totalmente. La aplaudimos. Y una que ha también logrado grandes éxitos, Fifi Almonte, ha encarnado, pudiéramos decir, a María Montes en un fin de semana muy, muy bonito, donde se habla del vestuario que ha utilizado Fifi en esta dirección hermosísima. Y tú sabes que Fifi es una fajadora en toda la palabra, Jari. La conocemos y sabemos cómo ha venido pujando de la mejor forma dentro del teatro aquí en República Dominicana. Bueno, ha tenido mucha crítica, ¿verdad? Alguna positiva, otra negativa, gente que le gustó su papel a pesar de su fin de semana muy lluvioso, ¿verdad? Sí. Pero repite este próximo fin de semana donde la gente le invitamos a que vaya a apoyarlo. Ha sido el reto más importante, ya dice, en su carrera. Claro. Es un desafío, sobre todo porque es un gran papel de una mujer, como fue el caso de María Montes, ¿verdad? Y hecho Elizabeth Valles también, que está en la dirección, de manera que nosotros la felicitamos por el esfuerzo, por tener esta iniciativa de hacer este monólogo, que es un monólogo realmente lo que ella está haciendo. Y Fifi, conocemos sus personajes, así que éxito. Yo espero que este fin de semana el público vaya a disfrutar y a conocer un poquito de la historia, quién fue justamente María Montes. En otro orden de ideas, ¿qué tenemos? Bueno, anoche tuvimos un encuentro que estuvo Fernando Villalona en su casa, donde invitó justamente a presentar un nuevo talento, Victoria, su sobrina, que es una chica, el cual tiene un tema a dúo, que tiene mucho talento, así lo expresaron los medios, una voz, donde en vivo ellos hicieron el tema para todos los medios que tuvimos allí, y me encanta que artista como Fernando, él decía que está haciendo esto porque en su inicio él no tuvo ese apoyo que él quiso tener, justamente cuando participó en el Festival de la Voz, se fue a su pueblo, a Loma de Cabrera, y tuvo que tocar muchas puertas tuvo que tocar, y él dice que a Victoria le va a dar esta oportunidad. Es una chica con un talento impresionante, señores, que justamente hicieron ese tema aquí. Vi un Fernando diferente, estuvimos compartiendo con su familia, gracias a Mari, gracias a Fátima, gracias a Fernando, a sus hermanos, porque realmente nos hicieron pasar una noche inolvidable, compartir con algunos amigos, y este tema... Él dice que tiene toda su esperanza puesta ahí, lo que tenga que invertir para que esta chica sea una gran artista, porque tiene la voz, así que lo vamos a compartir con ustedes. Ay. El tema Victoria, Fernando Villalona. Victoria está muy bien de voz. A Victoria no digo que hacerle como unos retoquitos, ¿verdad? Ponerla en esto. Sí, claro. Y ya, y a competir. Ay, me encanta este tema. Habla de enamorarse. Me encanta, Dios mío, todos los temas de amor, me encanta. ¿Ese tema se va a pegar? Mira, de verdad. De verdad, Jari, con este tema. ¡Qué talento! Siento como un enganche especial, una conexión especial con este tema. No, y de la mano de Fernando Villalona, esto va a ser un éxito. Wow. Esto va a ser un éxito, así que felicitaciones a Fernando. La pasamos muy bien en su residencia allí, con los medios, amigos, que compartimos justamente donde él habla de este proyecto, que ha puesto toda su confianza, todo el apoyo, y yo pienso que mejor padrino no puede tener ella. Ahí está la responsabilidad que tiene Victoria de convertirse en una gran estrella, en una diva, ¿verdad?, de la música aquí en República Dominicana, y bueno, ella radica en Estados Unidos, pero sí, él la está apoyando. Anoche, cuéntame que también estuviste... Anoche, sí, estuve compartiendo en Hard Rock Café el prodigio 3D, bailao, yaciao y ripiao. Y te voy a decir algo, ¿qué condición tiene la agrupación del prodigio? Pero importante de todo esto, ¿el público apoyó?
Totalmente. ¿Estuvo lleno? Sí, y mucha gente de Santiago, mucha gente del Cibao vino a apoyar al prodigio en esta actividad importante para su carrera. Y te voy a decir que me quito el sombrero ante el concepto de música que tiene el prodigio. Sí, él es fabuloso. Es muy amplio, no se limita a la música típica, pero me parece riquísima esa fusión que hizo de jazz con típico. Eso fue una cosa increíble. Xiomara Fortuna, el maestro Mirabal, gente muy querida para él, estuvieron ahí, Pavel, y sí, puedo calificarlo como un evento importante dentro de la música típica. Y justamente era un reto para él, ¿verdad? Era tres dimensiones donde iba a hacer cosas diferentes y de verdad que felicitamos al prodigio porque fue atrevido en el sentido que muchas veces inician en su pueblo, ¿verdad? Él quiso iniciar aquí en Santo Domingo, imagino que está pautado para llevarlo a Santiago también debido al éxito que tuvo. Así que un abrazo, felicidades, porque esto muestra su calidad. Yo siempre digo que para mí él es el artista de la música típica y justamente lo ha demostrado el prodigio con su presentación anoche en Hard Rock, el escenario donde grandes artistas internacionales se presentan y sobre todo porque se le ha abierto las puertas al talento nacional. Y hubo una parte muy chula donde él le dedicó el concierto a su esposa y decía: mi amor, tú sabes que en este momento se supone que estuviéramos de luna de miel, gracias por comprender. Es y ahí, ahí estaba Sterling, su esposa, compartiendo, y fue una noche muy, muy, muy bonita la verdad para el prodigio. Bueno, felicidades para él y deseamos lo mejor de los éxitos también a los demás artistas como Sextapil, que se está preparando, como Huaso también, que enfrenta un nuevo reto, que yo insisto que hay que agilizar la promoción de Huaso Brazován porque es el 17, tienen que ser más agresivos, la gente está preguntando, él tiene un reto, a pesar de que son sus 10 años de carrera, de presentarse en Sanssouci, un escenario que es muy ambicioso, ¿verdad? Entonces yo pienso que hay que agilizar, debe hacer un poquito más de promoción, a ver qué, para que quede bien, sobre todo con el público, porque veo que el equipo está como lento en esta ocasión con la promoción. Yo para otro concierto he visto que estaba más activo, ¿verdad? Pero no siento esa promoción para los pocos días que quedan. Sí, solo 17 días. Entonces pienso que Huaso deben ponerse las pilas, realmente para poder llenar esto. Yo siento que sí, que por las redes sociales ha sonado bastante. Sí, pero necesitamos también, más cobertura de medios. Yo pienso de los medios, hay que hacer, tú sabes que no es fácil, como vemos otros artistas, como lo hizo el Torito, como lo han hecho, y pienso que este ha sido el año, Nayoni, que más conciertos y espectáculos han hecho los artistas. Vemos que hay mucho, este año ha sido muy activo, a pesar de que muchos artistas internacionales se han presentado, pero los locales también han hecho muchas propuestas, y eso es, bueno, Pavel hizo sus 10 años, lo hizo también Héctor Acosta, el Torito, hizo, bueno, viene Sexapil, entre otros, que se han motivado, a pesar de las crisis, usted no puede quedarse en su casa, hay que salir, hay que trabajar, no importa, el público lo apoya. Bueno, pues déjame decirte que, bueno, ya nos vamos con las web. Bueno, nos vamos con recomendaciones. Ahí está. Y ahí está nuestra gente de Bachará y Perte Proline. Recuerde que los productos Salomé también usted los puede conseguir llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla. Es tiempo de que ponga tu propio negocio si vive en los Estados Unidos. Solamente tiene que marcar a los teléfonos, a tu propia plataforma. Ahí buscas tu dinerito ahí con Bachará, Perte Proline y también los productos de Faja Salomé. Llama a los teléfonos que aparecen en pantalla. En nuestro país lo distribuye Resilud, mi amiga Katy Ortiz. Ahí están los teléfonos. Y a la hora de desplazarte seguro y confiado, se utiliza los servicios de Osabi. Osabi Rentacar está en el 809-598-2000, en la avenida Las Américas, número 66, en el Ensancho Sama. Ahí está mi primo Edward, en Osabi. Ahí están los teléfonos 809-598-2000. Señores, y el próximo sábado, este sábado estaremos en Nigua. Ahí estaremos en Nigua, sábado de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Verdad, Lorenzo? Hasta lo que haya computadora. Recuerde, de 2.900 pesos en adelante te lleva tu computadora en el ayuntamiento. Al laptop también, hay de todas. Ahí está, atención, Nigua, Piedra Blanca, San Cristóbal, Yogoyogo, Locahuile, todos los lugares aledaños allí de nuestra gente de Nigua. Estaremos este próximo sábado a las 10 de la mañana, gracias a Suple Equipos. Ahí están los teléfonos en pantalla, a mi amigo Chelín y Blacao. Feliz, contento, porque Blacao Clothing y Shoes, ropa es exclusiva, ropa como esta la consigue allá en mi gente de Blacao. Los colores de temporada, las principales marcas, las originales, exclusiva para caballeros, se la puede conseguir en Blacao en el 809-532-7601. Blacao, Clothing y Shoes. Trendy Glam. No, a la hora de montarte, mi amor. No,
ahí está HC Auto Import, un vehículo seguro a la hora de comprar tu vehículo. Recuerda que ahí vamos a montar nosotros a Lorenzo. Separa tu vehículo con un 10% de su precio y completo inicial del 25% en el mes de diciembre. Recuerda que a 1.4% interés mensual hasta 48 meses para pagar. Un 20% de descuento en seguro full, traspaso, tintado, malvete totalmente gratis y aprobación inmediata. Ahí están las principales marcas. Recuerda que cada semana tenemos un vehículo a precio de costo. Ahí está el teléfono de mi gente HC Auto Import, tu dealer fácil que te da todas las facilidades para que te monten tu jipeta, tu carro del año. HC Auto Import. Trendy Glams, Clothing and Shoes, 809-923-6725. Mi vestido del día de hoy ha causado sensación, quizás porque enseña un poquito por ahí. Por favor, para que toda la gente pueda ver mi vestido del día de hoy, gracias a Trendy Glams, Clothing and Shoes. Miren qué parte más chula. Si usted se quiere atrever, lo hace y gracias a Trendy Glam puede conseguir. Sí, hay primas de monja, en serio, mi amor, hay que enseñar, la competencia es muy fuerte. Ay, ay, hay que enseñar, mi amor. Mira, mira dónde que está, mira dónde que está. Sí, pero también tú sabes que está enseñando. Calle Eusebio Moceta, número 5, Los Jardines Metropolitanos en Santiago. Y, bueno, si quieres irte a un lugar, a un destino sumamente atractivo, exclusivo y lujoso, puedes hacer tus reservas gracias a Argalux Travel. Holidays Vacation Club, ahí está. Está el brazalete dorado, azul y negro, bebida premium, todo incluido. Puedes hacer tus reservas a los números que ves en pantalla. Nos puedes también agregar al BBP, ahí ven la foto. Es espectacular, un destino que está aquí en República Dominicana, en Puerto Plata. Ya Harry tiene sus reservas para Navidad y yo de fin de año. Te ve bella, te ve bella, me encanta verte así. ¿Te gusta? Claro, hay que sacarse un poquito, no mucho, pero hay que sacar. Está bien que esté aquí, pero si no, mira, soy la luna en su casa sentada y no hay mujer más inteligente que esa. Hacemos una pausa. Ay, el tema de Victoria y Fernando. Dama, sí, totalmente. Sí, inteligentísima. Por ejemplo, te enseña después de vieja. Mi amor. Vamos a la pausa. Volvemos. No desde de extremo a extremo. Es que uno es artista. Hoy aquí, en el escenario más internacional de la República Dominicana, de extremo a extremo. Saludos, somos Guillermo e Ismael Reyes de Reyes Óptica. Si usted está buscando una óptica profesional y con 30 años de experiencia, no busque más. Tenemos muchas variedades de marcas. Prada, Salvador Ferragamo, Bulgari, Tiffany y muchas líneas exclusivas de esta óptica. Hacemos examen de la vista y lente de contacto. Estamos localizados en el 1571 de San Nicolás Avenue. O visite una de nuestras 3 otras localidades. Aceptamos Medicaid y la mayoría de los seguros médicos. Antes que termine de marcar el número, prepara tu mejor sonrisa. Tarjeta de llamada a Festival, una fiesta por teléfono. Goza llamando, más tiempo por menos. Ponle alegría a tus conversaciones cuando llamas con Festival a la República Dominicana, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador, Perú y Bolivia. Festival, goza llamando, más tiempo por menos. Contagia la alegría. Tarjeta de llamada Festival en tu tienda favorita. Gran Salón del Mauna Loa de New Jersey presenta Cena Concierto con la Sofi de Puerto Rico. Perdón. Viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de noviembre, 8 de la noche. 3 conciertos románticos con la Sofi en el Gran Salón del Mauna Loa. Ayer cuando no sé. Disfruta de 3 noches espectaculares. Viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de noviembre en el Gran Salón del Mauna Loa. 2600 Tony Lee.